Bueno, el domingo se celebraba lo que era en Montaña Mina, ese 17ª prueba de motocross ciudad, que sirve valedera para el campeonato autonómico, y aquí estamos viendo la categoría de 50 y 65. 10 eran los pilotos que se presentaban, donde en la categoría de 50, pues Araiz Perales Alonso, dorsal 116, no dio opciones y en las dos mangas se ganaba dichas pruebas, consiguiendo 50 puntos y consiguiendo el piloto más obrero ese campeonato autonómico de Canarias. Esto en 50, segundo fue Danny John Kingston, que también quedaba por detrás de Araiz en las dos pruebas con 44, las dos mangas con 44 puntos. Tercero fue Gaucho Llovera, también en la tercera las dos mangas, y cuarto José María Hernández con 36 puntos, que esto en la categoría 50, hay que decir que son niños de 7 y 8 años. En la MX65, pues primero fue de Rodríguez, donde bueno, en la primera manga quedaba segundo, en la segunda quedaba primero, hacía 47 puntos y le daban ese título de esta prueba. Segundo fue Yarez Santana del Pino, el dorsal 29, ganaba la primera manga, quedaba pues cuarto en la segunda con 40 puntos. Tercero fue el dorsal 23, Jonay Morales Quintero, en la MK65 con 38 puntos. Cuarto fue el dorsal 51, Rubén Jurado García, también con 38 puntos. Quinto, el dorsal 21, Pablo Cabrera González, con 37 puntos, y sexto, Orlando Joel Sosa Benítez, con el dorsal 282, con 32 puntos. Casi nada esta emoción de las dos mangas que nos hicieron disfrutar estos niños, ya digo, de 7 y 8 años, y que son verdaderas artistas encima de una moto cross. Ahí lo vemos dando los saltos, como los mayores, y aquí ya estamos viendo cómo van, van muy rápido. Hay que verlos en directo para ver cómo van estas criaturas, y van muy rápido, unas motos que cogen unos cuantos kilómetros y que ellos no tienen miedo. Muchos eran los equipos que estaban vinieron a nuestra isla, tanto de Tenerife como de Fuerteventura, y también, como no, hay que decirlo, que también hay que darle las gracias al motoclub Los Guanches de Fuego de Lanzarote, que fue quien organizó esta prueba.
había zonas donde había mucho barro, ahí vemos incluso el charco que se formaba, pero donde los pilotos no querían ninguno, pasaba por ahí, buscaban los secos, y ya digo, hicieron disfrutar a todo el público, bastante público, que se dio cita en Montaña Mina. Aquí está ya el presidente de la federación dándole la llegada a dicho vehículo. Y bueno, aquí ya estamos ya con las categorías grandes, donde, bueno, aquí están la MX de promoción, donde había 8 equipos, donde estaban, también había, estaba mezclada la promoción con la de, con varios más, y donde incluso había que decir que había una fémina que estaba corriendo, Nerea Jurado García, con, aquí vemos a Carlos Rodríguez, que también estaba ahí, se desplazó de Fuerteventura para dicha prueba. Los pilotos tenían una manga para que vieran cómo estuviera la pista, y aquí, bueno, ya está la final de MX promoción. También estaba la, la MX promoción, donde también estaba la MX2, y eran varios, y la, varios los pilotos que se encontraban en donde, bueno, en la MX promoción. Primero fue el 2007 Álvaro Cabrera García, ganaba las dos mangas, por lo tanto se alzaba con la victoria con 50 puntos. Segundo, el 2024 Sergio Vera Guerra, terminaba segundo las dos mangas con 44 puntos. Tercero, el 2009 Daniel Ruiz Martín con 40 puntos. Cuarto, el 2518 Hugo Toledo del Castillo con 36. Quinto, con el 293 de Jonay Fragil Mederos con 32. Sexto, el 225 de Francisco Javier Rodríguez Domínguez con 29 puntos. Séptimo, Marco González, el 246 con 28. Y octavo, Alcoidán Rodríguez Medina con 27 puntos, 231. Aquí vemos a Álvaro Cabrera, que no dio opciones, ganaba las dos mangas. Espectacular la carrera que se estaban dando en Montaña Mina. En la final de MX2, pues Bruno Darias ganaba las dos mangas con 47 puntos, los 25, el 26 de Pedro González González, pues también empataba puntos, pero bueno, el crono era quien se llevaba el gato al agua. Espectacular cómo estaba el circuito, lo bien que estaba, perdón, lo bien que estaba el circuito, muy bien preparado por parte de Tino y todo el motoclub. Nosotros, que el fin de semana pues nos hemos puesto medio malos, pero bueno, ahí estaremos en todas las pruebas que sean necesarias, por lo tanto pido disculpas si nos entra la atmósfera. Aquí estamos viendo al dorsal 77, Tomás Mercado, que ganaba en la categoría MX85 con 50 puntos, y el dorsal 299, también la MX85, Jonaque de Santana, pues terminaba segundo con 44. La verdad que una bonita lucha la que se dio en diferentes categorías. Ya decíamos que eran 30 los pilotos que se presentaban a dicha prueba. Es la penúltima, la próxima la tienen los Tenerife, pero así todo ya está muy bien, bastante público que se dio cita el domingo. Tuvimos un fin de semana muy cargado de motos, viernes, sábado y domingo, pues con la concentración de los nómadas, y después teníamos lo que era el domingo en sí, pues esta carrera de motocross baladera para el campeonato autonómico. Hay que hacer maravilla encima de la moto, cómo se les levantaba, cómo iba de lado a lado, y ellos
calcinadas, intentando llevarlo por su sitio. Espectacular la conducción de todos estos pilotos. No sabías para dónde mirar, te salían motos por todos lados, de arriba, de abajo, y aquí están dándole pues ya lo que era la... Bueno, aquí vemos a la categoría MX1, donde en los AR44 Oscar Guerra Nóbrega se hacía con las dos primeras plazas, seguido del conejero Danisu Curbelo Arraez, dorsal 13, que terminaba segundo en las dos mangas. Tercero, el dorsal 54 Javier Guerra Nóbrega, que terminaba tercero con 40 puntos. Hay que decir que Danisu Curbelo quería estar en esta prueba, era la prueba de su tierra, no había podido estar en ninguna este año, tiene problemas de espalda, sufrió mucho, le dolía mucho la espalda, pero quiso acabar las dos mangas, lo intentó y acabó segundo. Hay que quitarse el sombrero con el amigo Danisu. En la categoría MX Master 45, pues José Hernández Cruz, dorsal 5, pues terminaba primero, y el dorsal 10 de Máximo Matteoni terminaba segundo con 44 puntos. Y después teníamos la categoría MX Master 30, con Alejandro Hernández Barroso terminaba primero y Marcos Orlando Rodríguez segundo con 44 puntos. Dos eran las mangas clasificatorias, eran dos puntos, y bueno, ahí vemos cómo saltan, cómo se le va la moto delante. Impecable lo que hace esta gente. Una carrera muy bien, sin ningún incidente, algún cocrogolpe que se llevaba alguno, inclusive algunos niños, pero bueno, son rodajes del oficio y consecuencia, inclusive, pues se caían, se levantaban, se miraban a ver cómo estaba, se subía encima de la moto y a correr. Se ha dicho, aquí vemos a Danisu, dorsal 13, tuvo muchos problemas de espalda, tenía que acabar, él decía que había que acabar como fuera y tenía que estar en la prueba de su isla. Así que hay que darle las gracias por el trabajo que había que ha hecho junto con su motoclub, el Guanche de Fuego, para organizar esta prueba y, como no, para estar compitiendo en ella. Al final, pues tenía este incluso un sorteo de una vestimenta para los pilotos por parte del motoclub. Tino y compañía, toda su directiva, se han puesto las botas y han trabajado durante 3 meses para tener esta prueba en la isla. Había zonas donde son muchos los saltos, no sales de uno para coger a otro, y la verdad que muy bien y espectacular toda clase de salto que se vio en montaña. Mira, hubo mucha lucha, pilotos que iban rezagados y que poco a poco se iban poniendo los puestos de cabeza, y la lucha fue inmensa, con unos adelantamientos espectaculares de cara a todos los aficionados que nos encontrábamos allí. Bonita estampa de ese cielo azul y las motos en el aire.
no, pero ya llega aquí a hablar. Yo creo que si no, no vamos a hablar. Bueno, vamos con la categoría estrella de la temporada, Sabio Marley. Nos habíamos mojado, ahora nos hemos llenado de tierra. Vamos a unos consejos publicitarios.